hemos nosotros citado para conocer sobre la famosa ampliación presupuestaria que fue presentada recientemente en el Congreso de la República. Una ampliación presupuestaria que hoy para nosotros como bancada que tenemos pleno conocimiento de lo que sucede, de los temas financieros, es sumamente importante algunas aclaraciones en relación a la misma, que creemos sumamente importantes, pero veamos las personas que asisten el día de hoy. Fue citado el señor secretario de Coordinación Ejecutiva, el licenciado Víctor Hugo Godoy Morales. Bienvenido, señor secretario. Gracias por estar presente en esta citación el día de hoy. También está citado el señor ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos Seisin. ¿Qué pasó con el señor ministro de Finanzas? Ahí en el micrófono, le agradezco, viceministro. Muy buenos días. Él tenía algunos compromisos. Por ejemplo, hay visitas de algunas multilaterales sobre una evaluación para país que tiene que atender en la mañana, aparte de la asistencia al gabinete de ministros. Hoy hay gabinete de ministros. Es así, y también a partir de eso tiene... A las 10 termina gabinete. Sí, y viene una misión del Banco Interamericano de Desarrollo a hacer unas evaluaciones sobre temas de préstamos al país y está atendiendo esa, entre otras. ¿Y quién es el viceministro que se encarga de los préstamos? Su persona. ¿Y entonces por qué está usted aquí? Mejor debería usted estar allá atendiendo los préstamos con el BID y él aquí. Ya. ¿Usted mismo me lo acaba de decir? El encargado de la dirección de crédito público. Entonces debería estar usted atendiendo a esa delegación del BID en vías del préstamo que quieran gestionar en el Congreso. Bueno, debería estar el ministro de Finanzas aquí. Sí, vienen personeros de alto nivel del Banco. ¿Y usted de bajo nivel? No. Ah, entonces. Por rango debiese ser el pero entonces, ministro. Pero usted es el viceministro encargado, es un viceministerio de alto nivel. No se menosprecie usted mismo. No. El ministro debería estar aquí. Miren, el señor ministro de Finanzas para contestar en redes sociales es bueno, pero ya aquí en persona como que no se anima, ¿verdad? Aquí lo estoy esperando. Ahí me puso un tweet y le dije que discutiéramos técnicamente el presupuesto, pero no viene. Entonces, pero el miércoles a la Comisión de Finanzas, donde va con sus amigos que ya cuadraron el presupuesto, la ampliación presupuestaria, pues apuesto que sí va a llegar. Ahí lo vamos a ver también, porque yo soy miembro de la Comisión de Finanzas. Mire, yo creo que es importante que se le diga al ministro de Finanzas que tiene que asistir al Congreso. Primero, por obligación. Es su función. Segundo, porque él tiene que venir a defender esta propuesta. Y es una propuesta corrupta, y nosotros se lo decimos en la cara y se lo queremos decir en la cara. Él que se la llevaba de que muy fifí, ¿verdad? Pero él es el autor intelectual de esta propuesta corrupta que trae una serie de bolsones de corrupción. Entonces, ¿qué lo venga a decir? En un tuit se atrevió a señalarnos a nosotros. Entonces, ¿qué debatamos? Que venga él a defender esta su propuesta. Él ahora es funcionario, entonces que nos venga a decir cómo es que decidió. Hoy incluso en un medio de comunicación sale señalado cómo es que él elaboró con algunos diputados de algunas bancadas. Aquí está, dice, diputados definieron la ampliación presupuestaria para los CODEDES tras negociaciones con el Ejecutivo. Y eso salió hoy en un medio de comunicación, porque así fue. Él se sentó, le llevaron las listitas y definieron cómo. Pero que no lo venga a decir acá, porque si no nosotros, si no quiere venir... Vamos a ir si va a ir con sus compinches, con los que está, con los que hizo el monstruito este, pues si no, nosotros sí lo vamos a interpelar, y no como esas interpelaciones del pacto de corruptos que son para trancar el Congreso. Nosotros sí vamos a hablar en serio con él, y nos va a tener que hablar de esto, y todavía nos tiene que venir a explicar cómo es que está reviviendo el corrupto negocio de la autopista Palín-Escuintla.
Y mire cuándo se lo estoy diciendo, ese negocio para él va a determinar que vaya a parar tarde o temprano a la cárcel. Porque está reviviendo muertos que la bancada Semilla, cuando era oposición, decía que no iba a avalar y que incluso echaron a un diputado de la bancada Semilla, al Alberto Sánchez, lo echaron cuando votaron a favor de ese corrupto. Entonces, ¿cuál es el miedo del ministro? Que venga a dar la cara. Si no, lo vamos a ir a buscar. Si no, mañana le caemos. Dígale que nos espera ahí y llegamos de ahí con nosotros las cosas con seriedad, con objetividad. Y hablémoslas bien, pues, técnicamente. Técnicamente. Hoy veníamos con él a discutirlo técnicamente, como se lo pusimos. Pero veamos, él dice que delega a los viceministros licenciado Walter Orlando Figueroa Chávez, de Administración Financiera, a la licenciada Patricia Carolina Joaquín Godínez, de Ingresos y Evaluaciones Fiscales, y sus equipos de trabajo en mi representación. No dice por qué, pero dice que no está, que no puede asistir hoy el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. De todas maneras, el viceministro Walter Figueroa estaba citado, está presente la señora viceministra Patricia Carolina Joaquín Godínez, de Ingresos y Evaluación Fiscal, está presente. La señora directora Blanca Margarita Ibáñez Cabrera, Dirección Técnica del Presupuesto, está presente. ¿Okay? ¿Y alguien más que vaya a intervenir en la citación de ustedes? ¿Sí? De mi parte está el subdirector, Brenny Martínez, que nos está acompañando. Ok, ¿va a intervenir en la citación él también? ¿Así lo juramento? Sí, estaría interviniendo. ¿Y usted, señora directora? ¿También va a intervenir para juramentarlo? Bueno, les pido ponerse de pie entonces, por favor, para la juramentación correspondiente. En nombre de los diputados, miembros del bloque legislativo Voz, les damos la más cordial bienvenida en cumplimiento de lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica y el artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Les manifiesto a ustedes que todas sus opiniones vertidas serán bajo juramento solemne de decir la verdad. No está de más indicarles, señores funcionarios, que el faltar a decir la verdad se incurrirá en el delito de perjurio tipificado en nuestro Código Penal. Pueden levantar su mano derecha. Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos responder a la verdad con las preguntas que se formulen en esta citación y proporcionar la información solicitada por los diputados presentes. Habiendo sido juramentados, pueden bajar su mano, sentarse y les reiteramos la más cordial bienvenida a esta citación el día de hoy. Quisiera brevemente, a pesar de que ya hubo una pequeña introducción al respecto, decirles a ustedes que si bien entendemos desde el punto de vista técnico que existían pues ingresos subestimados y que hoy es necesario a estos ingresos darles alguna viabilidad, y sobre todo la ampliación presupuestaria que solicita el gobierno de Guatemala para poder ejecutar los mismos, eso pues implica que cualquier ampliación que se presente por esa artimaña que existió desde el gobierno anterior de manejar los ingresos muy por debajo de lo que realmente es hoy, y bueno, con la SAT también en el mismo contubernio, hoy es importante que pueda el gobierno y el ministerio decirnos los fines, los destinos y además por qué fue esta ruta la que se siguió mediante un tema de ampliación presupuestaria, ya que están enfocando mayoritariamente desde el punto de vista del gasto esta ampliación presupuestaria y no tanto desde el punto de vista del ingreso. En ese sentido, nos dice hoy la discusión que se ha dado a nivel social, a nivel profesional y a nivel de diferentes institutos, que esta ampliación presupuestaria debe ser debatida en algunos aspectos muy importantes. Y nosotros
como bancada Voz lo estamos tomando con la seriedad que esto significa. La semana pasada yo puse un tweet en mi red social Twitter, en la cual manifestaba que el ICEFI, que es un instituto de investigación económica y financiera, en la cual el ministro ahora de finanzas, y entiendo que algunos de los presentes trabajaron en el ICEFI, saca un comunicado y le dice al gobierno de la República y al señor ministro de finanzas que recomienda de la parte de la ampliación que presentó el ministro Jonathan Mencos, porque él es el que ha abanderado y encabezado esta ampliación, le recomienda y le dice al Congreso, eliminen todos los la ampliación establecida a los consejos de desarrollo, en virtud de algunos elementos: baja ejecución, una distribución que no es técnica, aunque no tiene un buen criterio técnico, por la corrupción en todos los consejos de desarrollo y por un sinfín de factores y otros elementos. También le habla ahí de la revisión de otros bolsones que puedan generar dudas ahí y otros elementos. En ese tuit yo le establezco que la institución donde él laboró le dice que la propuesta tiene problemas técnicos y de transparencia. El ministro contesta en su, pues yo diría, un ataque colérico, poco maduro, poco técnico y poco profesional, atacando a esta bancada y haciendo señalamientos. Para lo cual, le contesto al señor ministro que no se pierda, que el ICEFI no se estaba refiriendo a otros temas ni a otros gobiernos, sino se estaba refiriendo a su propuesta, la que él presentó, la que él encabezó, la que él negoció y la que él acordó. Y ante su propuesta le digo que podemos debatirlo públicamente y técnicamente. Obviamente después vi que ya no me respondió, me hubiese gustado que me dijera que sí. Entonces, como no hubo una respuesta, fue citado a esta bancada, porque a nosotros sí nos gusta decir las cosas de frente, y más en este caso, que la ampliación presupuestaria no tiene un criterio técnico y está embarrada de corrupción. Así como lo oyen las personas que nos están viendo, no tiene un criterio técnico y está embarrada de corrupción. Y hoy nuestro objetivo era poder hablar con el ministro con respeto, porque no vamos a caer de forma irrespetuosa como él lo hizo, pero sí de manera técnica y contundente, que nos expliquen algunos elementos que se dieron básicamente y que queremos saber en cuanto al inventario de estos proyectos, a los estudios de preinversión, al tema de también INSEGEPLAN, al tema del gabinete de gobierno, cómo lo aprueba el gabinete de gobierno en relación propiamente a la corrupción y la ejecución en los consejos de desarrollo, y en relación a otras asignaciones y otros bolsones que tiene el presupuesto. Lo cierto es que el ministro de Finanzas no tuvo el tiempo, llamemos, de venir hoy a discutir con esta bancada de manera técnica y presencial el presupuesto. Lástima, ministro. El miércoles iba a ir allá a la Comisión de Finanzas, porque ahí tiene sus aliados con los que acordó este presupuesto, pero igual vamos a estar ahí también, soy miembro de la Comisión de Finanzas, pero esta bancada le da un seguimiento particular. Ese es el preámbulo que se da. Ahora bien, hay muchos señalamientos que se dan, y hoy veo este señalamiento, que esto es delicado, y esto lo tienen que explicar ustedes hoy aquí, y si ustedes traen la representación del ministro, nos lo tienen que aclarar hoy aquí. Diputados definieron ampliación presupuestaria para los COCODES tras negociaciones con el Ejecutivo. Hoy, y aquí no les vamos a aceptar que ninguno nos diga que no saben, o que solo son técnicos, o quién, o sino que nos digan quién negoció esta ampliación presupuestaria. Ese señalamiento es delicado, y ahí está, vean,
Si pueden mostrar, Orlando, el rotulito, miren, ahí está el rotulito del señor ministro de Finanzas y ahí está su silla vacía. Señor ministro, si termina rápido sus reuniones, aquí lo esperamos, todavía le vamos a dar tiempo en lo que discutimos. Y si alguien nos está viendo y se lo puede decir, con mucho gusto, y lo esperaremos. Y es así como damos inicio entonces a esta citación el día de hoy. Bienvenidos, señores funcionarios. Diputado Orlando Blanco, ¿quieres arrancar con la misma, por favor? Y varias cosas. Uno es, no me enviaron la información que les solicité la citación pasada. Me enviaron una que se les había solicitado con anterioridad para identificar temas de cómo estaba la distribución y cuáles eran los proyectos para el presupuesto 2025 del Consejo de Desarrollo. Pero no me enviaron la forma en que va a estar distribuida las aportaciones a los diferentes ministerios. La trajeron ahí, solo para iniciar con eso. Nosotros lo que queremos saber es si... ¿Tiene ahí copia? Porque... Bueno, entonces, para que la consigamos ahí, bueno. Luego, antes de iniciar con algunas cuestiones, básicamente es los consejos de desarrollo al día de hoy tienen saldos, por no que no han ejecutado. ¿Tienen el monto de esos saldos que no se han ejecutado? Buen día. De acuerdo al aporte que se les ha trasladado a los consejos de desarrollo de 4.044 millones, únicamente han ejecutado el 4.3%. Y todavía tienen saldos no ejecutados del ejercicio anterior. Y esos saldos ejecutados del ejercicio anterior ascienden a 426 millones. Pero bien, vamos a ir a poner a ex, es decir, al día de hoy los consejos de desarrollo han ejecutado únicamente un 4.3% del presupuesto de este año y tienen todavía saldos del año anterior por 426 millones, es decir, que tienen alrededor de 4.300 millones para ejecutar este año. Aquí está el dato, pero... Antes de empezar con el tema de los contenidos que nos llaman la atención, quisiéramos ahondar un poquito en la fase de elaboración de la propuesta. Y nos llama la atención el tema de la asignación a los consejos de desarrollo. Consejos de desarrollo que se les está incrementando alrededor de 450 millones de quetzales, producto de el incremento de la recaudación tributaria, que si se logra el aval. Pero además hay un incremento de 1.675 millones de quetzales, que básicamente está destinado a aportes extraordinarios. ¿De dónde sale esa cifra de 1.675 millones, viceministro? Como le expresé en la reunión anterior, el equipo técnico que trabaja conmigo hizo la consolidación de las solicitudes tanto de la administración central como de
el resto de asignaciones que ven ustedes en la ¿quién les hizo esa solicitud? La administración central, los ministerios. En el caso de los 1675, eso lo recibimos nosotros en el viceministerio para integrarlo a la propuesta que recibió el Congreso. ¿A usted quién se la pasa, viceministro? A nosotros nos ha dado eso el ministro de Finanzas Públicas. Al señor ministro Mencos. Igual que el resto de las asignaciones para la administración. Pues nosotros lo que hacemos en el viceministerio es hacer la parte de la consolidación de eso. Sí, pero usted ahorita no está como viceministro, usted está como representante del ministro. Si usted viene como representante del ministro, nos tiene que responder lo que es. ¿Quién les da a ustedes las cantidades y montos y qué obras por municipio que vienen en la ampliación presupuestaria de los consejos de desarrollo? Los 1.670 millones, ¿de dónde sale? Como le expliqué, eso yo lo recibo como insumo para el ministerio de finanzas. ¿Tiene oficios de ese traslado de información, señor viceministro? No. ¿Cuál es el mecanismo por el cual le trasladan a usted los datos? Por ejemplo, un archivo Excel. ¿Así trabaja el ministro de finanzas públicas? Pues eso fue un archivo Excel. ¿Se lo pasó el señor ministro entonces? En donde se recibe un... ¿Se lo pasó el señor ministro? Sí, ya dije yo, él... Así como otras solicitudes de la administración central hemos recibido de la dependencia que es el vínculo con los consejos de desarrollo por parte de la presidencia es la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, licenciado Víctor Hugo Godoy. ¿Ustedes le pasaron al Ministerio de Finanzas algún dato, algún requerimiento para el incremento de estos 1.675 millones de quetzales? Hay que ver para futuro, licenciado, por favor. De hecho, nosotros no les pasamos ningún dato al Ministerio de Finanzas. Yo solo conocí la propuesta en el momento que el ministro la presentó al gabinete. Ah, ok. Es decir, ustedes no participaron en ninguna discusión para elaborar esos 1.675 millones. No. No. Ok. Importante. Yo creo que incluso le podríamos dar las gracias ya al secretario, porque nos dijo que no. Usted no participó en nada. No mandó nada relacionado con el artículo 13 de la propuesta de ampliación presupuestaria, donde está el listado y donde está la distribución. No fue consultado. Pero es que aquí creo que viene un tema antes de que podemos darle las gracias, porque sabe, pero antes de que se vaya, yo quisiera, en ese caso, saber, señor viceministro y secretario, ustedes son parte del gabinete ampliado, ¿correcto? Del gabinete de gobierno. Ampliado participa el señor secretario. ¿En qué fechas el gabinete ampliado, en qué fechas se presentó la propuesta de ampliación presupuestaria? Unos dos gabinetes antes de ahora. Se presentó. ¿Y hubo discusión? De hecho, hubo una explicación. O sea, fue una presentación, no una discusión. Sí. ¿Quién hizo esa presentación? El señor ministro de Finanzas. El señor ministro de Finanzas. Ok, dos temas importantes que nos van a servir para más adelante. Al señor viceministro Walter Figueroa, el ministro Mencos le manda la... en este caso el listado, y el señor Víctor Hugo, secretario, no conoce y no participó y no presentó en una ampliación, pero solo en una reunión. ¿Fue una sola reunión, señor secretario? Una reunión de gabinete. Una sola reunión de gabinete. Vamos a mandar a pedir la minuta a Casa Presidencial para que nos den la minuta de esta reunión. Diputado solo, Blanco. Solo y... ¿Cuál es el papel que juega la Secretaría de Coordinación Ejecutiva en su relación con los consejos de desarrollo? La Secretaría es una entidad de apoyo al funcionamiento de
los consejos de desarrollo en los distintos niveles, con excepción del nivel municipal. En ese sentido, pues tiene personal encargado de colaborar con los COCODES, con los comunes y los CODEDES para el tema de la elaboración de los proyectos. Es decir, el apoyo de ustedes es un apoyo técnico. Y, y es técnica la distribución del listado de obras a su criterio, señor secretario, o a criterio de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, la distribución, los montos y los proyectos establecidos en el artículo 13 de la propuesta, ¿son técnicos a su criterio? Yo diría que arrojan alguna realidad, digamos, de lo que se vive, digamos, en los territorios, pero no podría yo tener una opinión sobre si son técnicos o no son técnicos. El aporte extraordinario, ¿cómo está distribuido? Lo único que nosotros hacemos es tratar de estar en apresto, digamos, nuestro personal para poder respaldar a los COCODES, a los alcaldes. Usted no nos puede decir entonces si es una distribución técnica, Orlando. Sí, de acuerdo a la ley, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia tiene entre sus facultades colaborar con el Presidente de la República en la coordinación del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, así como en la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural. Y también tiene el ejercicio de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales a efecto de coordinar la ejecución de proyectos y políticas aprobados por este. O sea que sí tiene que ver esto. En el presente año ya hubo un ejercicio en el CONADUR, ¿verdad?, en el Consejo Nacional, para redistribución de algunos recursos para los consejos de desarrollo, recuerdo yo. Digamos que todo lo que va a ser el presupuesto de 2025, ya se hubo conocimiento. Sí, pero ustedes distribuyeron también algunos recursos que estaban para los consejos. Ah, los extraordinarios que habían quedado como producto de que no se aprobó el presupuesto. Sino ¿Y cómo fue esa discusión? Esa discusión... ¿Quiénes participaron? Nosotros le dimos participación a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero estaban también los representantes de los diferentes consejos departamentales. Eso fue ya hasta en el CONADUR. En el CONADUR, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento usted, o usted en su carácter de secretario ejecutivo, usted convocó a los consejos departamentales para alguna discusión para la asignación de estos recursos extraordinarios para los consejos? No, de hecho no. ¿Tiene usted conocimiento si ha habido alguna reunión a la que se han invitado a gobernadores o representantes de los consejos para la distribución de estos recursos? No, de hecho lo que se ha venido discutiendo ahorita es el futuro presupuesto del año 2025, que tenemos al último día de este mes para eso. Bueno, dos temas importantes, colegas diputados y asesores. Primero es que evidentemente es una propuesta que nace del Ministerio de Finanzas, del señor ministro, ¿verdad? Del despacho ministerial, para ser más específicos. Segundo, en gabinete de gobierno solamente se hizo una presentación, no una discusión del mismo. Y tercero, en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, que dentro de su normativa tiene la convocatoria a los consejos de desarrollo para discutir la asignación siempre de extraordinarios, como se hizo para el 2025, en esta ocasión no se dio. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién los hizo y en dónde, en qué oficina? Sigue todo enfocando siempre al edificio de finanzas públicas, diputado. ¿Qué tal? Buenos días. Secretario, usted tiene ya un comparativo entre los fondos que tienen asignados actualmente los consejos departamentales de desarrollo con esta distribución que se hizo dentro de la ampliación presupuestaria.
No, no tengo un comparativo, señor. ¿Y tampoco se lo han solicitado? Tampoco. Diputado. Sí, asesor. Una observación. Buenos días a todos y todas, diputado. Y me parece extremadamente abismal lo que se le va a dar a Huehuetenango, que son 197.041.000 quetzales, lo que se le va a dar a Escuintla, 127.449.000 quetzales, a lo que se le dará a Sololá, que son 11.082.000 quetzales, o lo que se le dará a Zacatepeque, 20.328.000 quetzales. Es abismal, pareciera ser entonces que los ciudadanos de Sololá y de Zacatepeque fueran ciudadanos de otra categoría, porque parece ser que no fueron tomados en cuenta, diputados. ¿De qué manera discrecional dieron, van a dar los recursos? Porque es abismal la diferencia en los departamentos. 96.703.000 quetzales en Alta Verapaz, pero 30 millones en Baja Verapaz. Entonces, es abismal la diferencia que hay entre todos los departamentos. Presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. Gracias, diputado. Gracias, profesor. Bueno, confirmando los temas, el señor secretario de Coordinación Ejecutiva no participó en estos fondos extraordinarios de consejos de desarrollo, 1.675 millones de quetzales. El gabinete no se le consultó, él tampoco convocó a las instancias para hacerlo porque no se le consultó nada al respecto. El gabinete de gobierno solamente recibió una presentación del señor ministro de Finanzas y luego aquí vamos a ir paso por paso viendo el procedimiento, porque es bien importante llegar después a ver quién lo hizo, cómo lo hizo y para qué lo hizo, ¿verdad? Que creo que es un punto ahí importante. Entonces aquí quisiera yo preguntar al señor viceministro de Finanzas, ¿cuál es el porcentaje entonces de ejecución que llevan los consejos de desarrollo de sus recursos al día de hoy, 2024? A la presente fecha, del total es un 4.3% de ejecución, que es lo que ya había mencionado la directora del presupuesto. Claro, no tenga pena, que si es necesario volvérselo a preguntar, lo haremos. Quiero, pues, ante estos datos, señores diputados, si ustedes están de acuerdo, pedirle al señor secretario Víctor Hugo Godoy que se retire. La verdad es que no le vamos a quitar más su tiempo. Usted no estuvo involucrado en realizar este tipo de listado geográfico de obras, ya no se identificó ni que todo salió del Ministerio de Finanzas, específicamente del despacho del señor ministro de Finanzas. Si usted así lo considera, puede retirarse del señor secretario. Agradecemos su comparecencia el día de hoy. Pero si no puedo quedar, ¿no? Sí, quédese, bienvenido. 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 Bueno, continuemos, retomemos. A ver, 4.3% llevan de ejecución los consejos de desarrollo en este caso. Señor viceministro de Finanzas, y aquí quisiera, puede contestarme cualquiera del equipo de finanzas. Yo quiero preguntarles a ustedes que me den hoy, y esto es bien importante, compañeros, el inventario de proyectos, perfiles, estudios de preinversión de cada por cada municipio del artículo 13 de la ampliación. ¿Existen? Y si los tiene, ¿existen? Que me los hagan saber, por favor, en este momento. Tenemos un banco de proyectos que hemos remitido, pero yo con gusto voy a remitirle. Tal vez ahí para aterrizar, señor viceministro, por ejemplo, dígame la cartera o los proyectos con las características que le pidió el diputado Flores, por ejemplo, en Morales y Zaval. Dígame qué proyectos van a hacer ahí con los 40 millones que tienen aquí asignados. Y si tienen estudio de preinversión. En este momento no tengo. Tiene, pero trae un equipo, viceministro, que se lo ubiquen. O sea, eso debería estar como soporte de este léanlo documento. Léanlo, usted puede pedirlo y que se lo den. Es que mire, yo se lo puedo. Disculpe, no lo necesito y. ¿Existe? ¿Existen los estudios de preinversión? Voy a poner uno más fácil, pues dígame el de Pana. ¿Qué va a hacer Panajachel con 200.000 quetzales que le están dando ahorita?
en esta asignación presupuestaria. ¿Cuál es el proyecto? Dígame el proyecto. Son 200 mil quetzales, señor viceministro. Dígame qué proyecto va a ejecutar Panajachel con esos 200 mil. No lo tengo acá en este momento, pero está hablando lo que. Como dice Eldo, ¿a qué vino? Solo para ordenar. Viceministro, a usted ya nos dijo que el ministro le dio en un formato Excel, mira, mete estos 1.675 millones en la propuesta de ampliación presupuestaria. ¿Se recuerda que aquí, sentadito, hace como 3 meses, usted nos dijo que la ampliación iba por 11.500? Aquí, sentadito, hace como 3 meses, cuando vino acá y estaba, usted le preguntaba, mire, ¿va a haber ampliación? Sí, va a haber. ¿De cuánto va a haber? 11.500 millones, más o menos, en ese momento. Y si buscamos, le vamos a enseñar la información ahí. Pero usted nos acaba de decir que el ministro le trasladó a usted que no hubo ninguna discusión, que usted no participó en ninguna elaboración de esto, sino que el ministro le pasó en un formato Excel la forma en que se iban a distribuir esos 1.675 millones de quetzales. Y esos 1.675 millones de quetzales deben de tener, atrás de las cifras, proyectos que justifiquen la asignación correspondiente. ¿Es así o no es así? Respóndame, por favor. Todo está quedando. Sí, claro. Sí, tiene que pasar por... Entonces, bueno, si es así, ¿existen esos proyectos? ¿Sí o no? Solo sí o no digan. Sí, hay un listado, un banco de proyectos. Mire, viceministro, yo tengo ese banco de proyectos. Ustedes me los enviaron, pero esos son para la ejecución 2025. Que son los que ya, en el marco de lo que ya, en el ciclo de presupuesto ya se envió. Y eso es lo que ustedes tienen. La pregunta es, para esta asignación, ¿usted tuvo a la vista, viceministro, los proyectos que se van a financiar con esos 1.675 millones de quetzales? ¿Usted los conoce? Reitero que tenemos un banco. No, pero no es eso. Yo le estoy preguntando. ¿Usted conoce los proyectos que se van a financiar con esos 1.675 millones de quetzales? A detalle, no. Yo tengo el listado de proyectos que fue el banco de proyectos. Ministro, viceministro, mire que está bajo juramento y esto es muy importante. Y sobre todo cuídense, porque ustedes no tienen esos proyectos. Si los tiene, mándelos a traer. Y me los pone a la vista municipio por municipio. Aquí están los 40 millones de Morales. Estos son los proyectos que se van a financiar. ¿Y tiene estudios de preinversión? ¿Lo tiene o no lo tiene, viceministro? Mire, mejor diga la verdad. No, tengo... ¿Tiene identificados? No, de hecho, tenemos un banco de proyectos. No es eso lo que le estoy preguntando, porque yo sé que tienen un banco de proyectos que metieron los consejos para la ejecución presupuestaria del próximo año. Yo sé que ahí hay un banco de proyectos, pero esto no es para el otro año, esta ampliación es para este año, ¿verdad? Entonces, dígame, viceministro. Sí existe un banco de proyectos. Entonces, viceministro, necesito que mande a traer ahorita ese banco con todos los estudios de primación, identificando los proyectos que se van a ejecutar en cada municipio. Señor viceministro, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tienen o no tienen proyectos definidos con este presupuesto? Esa es la pregunta. ¿Por qué se la hago? Zacapa. Zacapa tiene 11 municipios. De esos municipios ustedes le están dando a Hualán 6 millones, a Huité 5 millones, a Zacapa Cabecera 5 millones. Y al resto de municipios, ustedes les asignaron 541 mil quetzales al resto de municipios. Esto pareciera ser que es como cuando en tercero básico uno cuadraba el balance a puro chaleco para tratar de que la suma cuadrara. Por eso la pregunta nuevamente reiterativa, señor viceministro. ¿Cuáles son los proyectos por municipio que van a financiar
estos recursos de esta ampliación presupuestaria. Bueno, las autoridades, entiendo yo que ese banco al que yo me refiero pueden hacer elegible los... Ministro, ya que sigue en eso, ministro, entonces hágame el favor, mande a pedir que nos manden los proyectos, pero ahorita, y no se va de acá hasta que nos entregue los proyectos que se van a, no sé cuántos serán, los que se van a financiar en cada municipio con este recurso. Porque tiene que venir claro, y nos tiene que cuadrar. Entonces, son las 10:44, que se los traigan a las 12, porque aquí vamos para largo. Entonces pídalos por favor y no se va de acá a viceministro sin esta información, o si no de aquí nos vamos para allá y nos entrega esa información, que no existe esa información. Y es que ese es el tema importante, compañeros, vean, estos proyectos no van a tener los estudios de preinversión. La pregunta sería para los funcionarios, ¿para qué quieren 1.675 millones en los consejos de desarrollo si tienen una tan baja ejecución? Empezando por eso. Y segundo, señor, voy a esperar que termine, viceministro. Porque no me está. Termine, pedí la información. No, dele información porque igual nos va a servir. No, dele. Termine ahí. Van a tener lo que no existe. No solo no existe, van a tener lo revuelto. Listo, ok. Le decía, señor viceministro, primero, ¿para qué quiere más de 1.675 millones en un 4.3% de ejecución del Consejo de Desarrollo? Pésima ejecución. Segundo, una de las causas más importantes por las cuales los consejos de desarrollo no ejecutan es porque la mayoría de alcaldes meten sus proyectos y ninguno tiene un estudio de preinversión. Es decir, no tiene planificación, no tiene planimetría, no tiene plano, no tiene diseño, no tiene costo, no tiene etcétera. Y estos proyectos no tienen estudio de preinversión y están metiendo proyectos para que siga este proceso de consejos de desarrollo atascado. Pero sí le quieren meter un gran bolsón. ¿Por qué se va a premiar a una instancia que no tiene ejecución? Es que no es lógico. ¿Por qué se va a premiar y con un monto, con un bolsón exorbitante? Pero luego, aquí hay que ver otro tema importante. ¿Cómo se hizo la instrucción? Yo quisiera que pasáramos a ver ahora ese tema, porque aquí llama la atención y vamos a hacer el estudio por municipios y por departamento y vamos a ver si estos diputados tienen relación con estos municipios y vamos a ver cómo va a ser la votación de ellos en el Congreso. Yo casi puedo pensar que vamos a tener aquí una bolita mágica donde vamos a ir viendo cómo va a ir la votación y por qué se dio ese proceso. Yo quiero preguntarle, y en la Comisión de Finanzas que está para este miércoles, que ahí sí va a llegar el ministro, ¿verdad? Y va a llegar a hacer este tema. A compadre hablado. Señor viceministro, ¿hay un criterio técnico de distribución en este listado del artículo 13? Antes de eso, diputado Blanco. Como estamos viendo el tema este de cómo se elaboraron las propuestas, ¿ya localizaron la información que nos tenía que enviar, licenciada? Que la enviamos el 5. ¿A qué oficina? Porque lo que me enviaron fue lo que le habíamos requerido con anterioridad sobre saldos de caja y los proyectos que estaban pendientes por ejecutar en los consejos. Pero no fue lo que le pedimos. Lo que le pedimos era que queríamos ver justamente esto. Queríamos ver desglosado en qué se iba a gastar el dinero que se estaba pidiendo por ministerio y por entidad, ¿verdad? Porque ustedes nos dijeron que tenían los montos globales y nosotros les dijimos que detrás de los montos globales tiene que haber un desglose del tema presupuestario, pero eso es lo que les pedimos. Señor viceministro, ¿hay 20 millones que ustedes le asignan aproximados? Solo para eso, porque sí es importante saber o que te den copia. El tema acá antes de que nos metamos a la forma esta, porque sí es importante el ministro tuvo reuniones con los ministros para discutir el tema de la ampliación presupuestaria y ahí se definieron
los montos y en qué se iba a invertir, o cada ministerio le hizo llegar su requerimiento? ¿Cómo fue esa discusión con los ministerios, viceministro? Reitero que yo hasta ese nivel no... No llegó. No. Bueno, ¿y cuál es su labor? Bueno, ver si la restricción presupuestaria no afecta las solicitudes de ampliación que se tienen. Pero ¿y cómo hizo la integración entonces, señor viceministro, si usted no participó en esas reuniones? Por ejemplo, si yo le pregunto ahorita, ¿para qué van a servir los recursos que le quieren asignar al Ministerio de Salud? ¿Qué va a financiar? Por ejemplo, la citación anterior, explicamos la creación la ley del cáncer, los 600 millones de quetzales. ¿Y ahí qué más? El seguro también médico escolar. ¿Y el hambre y el nutrición, señor viceministro? Yo no veo ninguna. Déjame que termine, es algo que yo tengo ahí algunas cosas. Dele, termine. Sí, y el fortalecimiento institucional para el ministerio. O sea, para seguir pagando los trances de Yamatei. Para eso. Porque yo aquí le traigo, señor viceministro, yo he ido a recorrer varios hospitales del país y hay hospitales como el de Uspantán que mandó un requerimiento de 5 millones para terminar el año y no le han dado ni siquiera respuesta de parte del Ministerio de Salud Pública de Estado Social. Por eso, o sea, que la integración tampoco la hicieron en base a las necesidades reales de las instituciones. Ojo con eso. No porque algunos diputados de Semilla hayan aparecido en la foto de la sanción de la ley del cáncer, quiere decir que por eso ustedes, todos muy complacientes, ahora vamos por ahí. Ojo con eso, señor viceministro. ¿En qué plan se basó entonces para la ampliación presupuestaria, señor viceministro? ¿Cuál es su plan? ¿En qué plan se basó? Particularmente, recordar que había un presupuesto que está desfinanciado. Eso lo saben ustedes perfectamente como consecuencia de la resolución de la Corte. Estamos hablando de un presupuesto de 84 mil millones de quetzales. Las posibilidades de ingresos tributarios eran más allá de los 85.7 millones de quetzales que refirió la SAT en la sesión anterior. Consecuentemente, si hay más posibilidad y en función del desfinanciamiento que tenía el presupuesto, en ese sentido se orientó la propuesta. Señora directora técnica del presupuesto, ¿participó usted en alguna reunión en la que se discutió con los ministros o con los secretarios hacia dónde iban a ir dirigidos los recursos y cuál era el destino de esos recursos en la etapa de la elaboración? Es decir, consultarles, preguntarles. ¿O a usted también solo le pasaron los datos? Por favor. No se participó en ninguna reunión, únicamente se consolidó la información. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque al final todo está recayendo en el ministro, ¿verdad? Es decir, si sus viceministros. Es imposible, técnicamente, legalmente, ¿verdad?, que un ministro prescinda de la presencia de quien ejerce la dirección técnica del presupuesto cuando se va a hacer una modificación al presupuesto. No se puede. Es decir, básico, pues, no se puede. Entonces, los viceministros no participaron. Y no participó tampoco la dirección técnica del presupuesto. Han habido diferentes temas sobre... hoy sale una nota, ¿verdad? Diputados definieron la ampliación presupuestaria para los CODEDES, pero en negociaciones con el Ejecutivo. Nosotros siempre hemos dicho que las negociaciones son valederas y que la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben de... Y siempre hemos dicho que la relación debe ser abierta y debe ser sobre la mesa. No debe de ser para conspirar, para lograr beneficios particulares. Nosotros mismos hemos hablado con el Ministro de Finanzas, pero nosotros al Ministro de Finanzas nunca le fuimos a pedir un proyecto.
o alguna asignación. Nosotros al ministro de Finanzas le dijimos tres temas básicos. Cuando nos dijo que querían el tema de la ampliación, le dijimos: señor ministro, no conocemos la propuesta completa, no podemos emitir opinión sobre una propuesta que no conocemos. Señor ministro, por lo que usted nos dice, no están utilizando saldos de caja para financiar la propuesta. Y señor ministro, nosotros no vamos a avalar ninguna ampliación presupuestaria que tenga bolsones de corrupción o que sea para el pago de empresas corruptas ligadas a los gobiernos anteriores, y que incluso le dijimos y le hicimos énfasis, y que incluso financiaron el intento de golpe en contra del presidente Bernardo Arevalo. Eso fue lo que le dijimos hace como tres meses cuando estaban iniciando ese tema. Pero hoy nos estamos enterando de que llegó y se reunió con un montón de diputados de diferentes bancadas para negociar las asignaciones presupuestarias a los consejos de desarrollo. Ya veremos, ¿verdad? Es fácil identificar. Cuando uno conoce la forma en que se distribuyeron los recursos, uno básicamente identifica eso. Pero ojo, el viceministro nos dice que el ministro solo le pasó un Excel con los datos que quería que vinieran para los consejos de desarrollo. El secretario de Coordinación Ejecutiva, que por ley tiene la relación de la presidencia con los consejos de desarrollo, no estuvo enterado de ninguna negociación, nunca se enteró de qué es lo que había, ni menos participó en alguna reunión en la que se discutieron los montos para los consejos de desarrollo. El viceministro nos dice que tienen un banco de proyectos, pero que no tiene los datos de los proyectos que se van a financiar con esto. La directora de la Dirección Técnica del Presupuesto nos dice que ella no participó en ninguna reunión, ¿verdad? Cuando por mandato y por ley ella tiene que estar en, y si es la directora técnica del presupuesto, pues no es, es la cocinera ahí en el Ministerio de Finanzas de las finanzas del país, pues en términos concretos. Y ahí es donde se cocina todo el tema y que la directora no haya participado, grave. No hay antecedentes de discusiones en la que haya participado el equipo de finanzas con los otros ministros y con los otros secretarios de Estado. El ministro solo llegó y les dijo: aquí está la propuesta, esta es la que va y con esto nos vamos. Hasta así vamos ahorita. Hay un montón de cosas que hay que ver en la ampliación, pero hoy queremos centrarnos en las asignaciones a extraordinarios consejos de desarrollo. Viceministro, ¿cuáles son los criterios técnicos que sustentan esa distribución de esos 1.675 millones de quetzales para los aportes extraordinarios para los consejos? Los criterios técnicos, y los vamos revisando uno por uno. Sí, tal vez solo hacer algunas aclaraciones. Cuando decimos que recibimos nosotros los insumos, nosotros desde la parte técnica de las unidades habíamos recibido y hemos estado recibiendo ampliaciones. Por ejemplo, solo voy a referir al Ministerio de Salud Pública, que tenía una solicitud de 5 mil millones de quetzales aproximadamente para hacer, sobrevivir a este ejercicio fiscal. Por supuesto, los 5 mil millones de quetzales no los teníamos. Pero nosotros sí que hemos tenido, para probabilidades de ampliación, algunas reuniones incluso virtuales. Una de ellas la mencionó el diputado José Chico, por ejemplo, con la Universidad de San Carlos, en las que se dice si hay, no hay, si podemos ampliar con el presupuesto de ahora o con el presupuesto... Sí, esta es otra cosa, no. Dice ministro. Entonces, porque en función de esto estamos atados a las solicitudes macro que recibimos
y por eso decía yo balancear. El diputado Blanco, nosotros queremos saber cuáles fueron los criterios técnicos. O sea, eso es... mire, usted tiene razón de tratar de quedar bien con el ministro, pero es lo mismo. Lo que nosotros queremos saber es, él no vino a defenderse solo, lo que queremos saber es los criterios técnicos. O sea, ya no le damos más vueltas a los demás. Yo... queremos saber criterio por criterio técnico, solamente eso responden. Yo esos criterios sé digamos, los macro, pero de la distribución al interior, esa sí la desconozco. La desconozco. Bueno, pero quedemos a lo mismo. Entonces, como se desconoce el criterio técnico, viceministro, ¿por qué no realizar entonces una modificación presupuestaria y así ejecutar mejor los ingresos tributarios y no emitir deuda? Lo que sucede es que, vuelvo a decir, hay desfinanciamiento en las entidades. Entonces ya hay compromisos, crecimiento vegetativo incluso de la nómina. Hay algunos ministerios que ya comprometieron gastos y están ya esperando en algún momento que se hagan ampliaciones. Ministro, pero lo que queremos son los criterios técnicos para esta distribución. Hay criterios técnicos. Yo ya referí yo eso, son los insumos que... Claro, usted no los conoce porque el ministro le pasó a usted el Excel, nos dijo. Sí, nos pasan a nosotros la información y nosotros vamos consolidando en función de los techos. ¿Hay criterios técnicos para los listados de obras que están a dedo, porque así se está viendo en esta situación, a dedo en la ampliación presupuestaria? ¿Hay criterio técnico? Vuelvo a decir, ¿usted que es viceministro? No, usted que es el viceministro que ve justamente esa parte técnica, a su criterio, ¿existen en ese listado o no? ¿Hubiera presentado usted un listado así o no? No lo sé porque no he visto la distribución, por ejemplo, en función de... ¿Cómo es eso que usted, que es el encargado de eso, no lo sabe? Entonces usted debe ser destituido o usted debería poner el grito en el cielo. Entonces, señor viceministro, si usted es el encargado de eso, ¿a quién más le vamos a preguntar? Y usted nos quiere en este momento evadir las respuestas. ¿Existe o no existe criterio técnico? A su criterio, usted como viceministro encargado de esa área. Le vuelvo a decir, los criterios técnicos los desconozco. ¿Y cómo los desconoce el encargado de aplicar los criterios técnicos? Lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es negligencia suya? Entonces, ¿es negligencia suya? Es que, viceministro, pero si usted presentó, usted acompañó al viceministro a presentar esta ampliación, usted la está avalando. O sea, usted la avaló. Porque yo no he oído, ¿la avaló, sí o no? Sí, porque lo... Ah, sí, la avaló. Entonces, ¿cuáles son los criterios técnicos? Yo hablo de techos presupuestarios. ¿Para dónde va la recaudación? No, señor, no es cierto. Tema de deuda, tema de ingresos tributarios. Mire, viceministro, varias cosas. Uno, ya son las 11:02. A las 12 queremos la información. Ahí le voy recordando cada 15 minutos. Pero mire, ¿cómo puede ser que uno avale una distribución presupuestaria con algunos de los siguientes datos? ¿Sabe usted que entre los 33 municipios de más asignación, que representan tan solo el 9% de la totalidad de los departamentos de Guatemala, se distribuyó el 40% del presupuesto con 660 millones de quetzales? En 33 municipios. O sea, esos son los prime, pues. Si yo identifico que ahí están los municipios más necesitados, de repente hasta puedo avalar esto. Pero en un primer momento es esto. Pero como contrapartida, señor viceministro, tenemos 113 municipios que representan el 33%, oigan compañeros, del total de municipios de Guatemala, que tienen una asignación tan solo de 59.500.000 quetzales.
113 municipios que tienen asignaciones de 541,000 para abajo. La tercera parte de los municipios del país se quedó únicamente con el 3% del total de la inversión. Ustedes son cabrones para eso, son buzos para eso, pues. Ustedes están permitiendo, están avalando eso. Ahí, directora técnica del presupuesto, usted firmó el dictamen el dictamen 91, creo que es, en este sentido. Usted en el dictamen que usted emitió y firmó, dice, en concordancia con lo indicado en las disposiciones legales anteriores citadas, desde el punto de vista presupuestario, se considera que técnicamente no existe inconveniente en que el proyecto de decreto por medio del cual se pretende ampliar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024. Díganos los criterios técnicos que utilizaron entonces para integrar esta iniciativa. Usted los tiene porque usted hizo el dictamen. ¿Quién hizo el dictamen? Entonces, denos los criterios técnicos de la integración de esos rubros de los consejos departamentales de desarrollo. Desde el punto de vista presupuestario, consolidación de necesidades, y en función a ello nosotros el criterio técnico usted dijo con base a las necesidades. ¿A qué necesidades? Por ejemplo, cada ministerio hizo ver los requerimientos necesidades que ¿y esos tenían? ¿Requerimientos son con base a qué? A situación de pobreza, de necesidad, de hospitales, de insumos, de nutrición, de hambre, combate a la pobreza, supongo yo. Cada entidad define sus necesidades. Correcto. Por ejemplo, salud, si emitió, digamos, 5,000 millones de necesidades, nosotros tenemos que ver si de acuerdo al porcentaje de los ingresos que vamos a tener para poder plantear la ampliación presupuestaria, cuánto se le puede asignar. Porque y entonces si lo piden los ministerios, mi pregunta es, si usted me está diciendo que usted emitió, aquí el diputado le dijo que usted fue la que suscribió ese dictamen, usted firmó ese dictamen, y usted está diciendo que se acuerda a lo que solicita. Ministerios, entonces ahora yo le pregunto, ¿quién entonces pidió estos listados? ¿Quién pidió esas obras en concreto? ¿Quién pidió los 1.675 millones de fondos extraordinarios para consejos de desarrollo? ¿Quién los pidió? Aquí está el secretario, acaba de decir, de coordinación ejecutiva. Él no los pidió. ¿Usted los pidió al secretario? No. ¿No los pidió el secretario? Dice. ¿Quién los pidió? Usted está diciendo que se lo piden las instituciones. ¿Quién se los pidió? Los requerimientos le dan a la autoridad máxima y la autoridad máxima es la que canaliza. ¿Y cómo usted emite un dictamen entonces si no porque le consta tengo nada? Tengo los requerimientos y o sea, usted lo hizo. Deme el nombre de quienes si le hicieron los requerimientos por cada uno de los departamentos que están integrando esta ampliación presupuestaria. Dígame el nombre, ese pedo. Si fue el ministro, dígame, fue el ministro el que me mandó cada uno de los listados o si fue el gobernador departamental de cada uno de esos departamentos. Ratifico lo que dije anteriormente, no dispongo de esa información. ¿Y cómo emite un dictamen así? ¿Usted está diciendo no, que usted tiene la información? ¿Por qué hace usted un dictamen de esa naturaleza? Bueno, entonces, ¿qué irresponsabilidad es esa? Bueno, ¿qué irresponsabilidad es esa, señora directora? Usted firmó el dictamen. Ahí se lo está mostrando el diputado José Chic. ¿Qué irresponsabilidad es esa? Entonces, si a usted le ponen un solo proyecto por el monto total en un solo municipio, usted lo avala. Para usted eso es correcto. Yo no avalo detalle de proyectos, para eso están las instancias que corresponden. Únicamente verifico las asignaciones presupuestarias y que se cumplan con la ley. Usted está diciendo ahorita que usted verifica las asignaciones presupuestarias. ¿Quién le hizo llegar a usted estas necesidades que están contenidas en el artículo 13 de la ampliación presupuestaria? Dado que usted, y no va a decir que usted no tiene la información, licenciada, porque usted emitió un dictamen, necesita su firma, donde usted emitió un dictamen y dijo que todo debía seguir su trámite. Usted misma ha dicho, yo consolidó la información. Entonces, den los detalles de cada uno de los departamentos, de quién le hizo los requerimientos. Y no me diga que no tiene la información, usted la tiene. Sino cómo consolida información. O usted se inventó los números que están aquí.
creo que lo he expresado y ratifico lo que dije. A mí se me trasladó la información para consolidar. ¿Quién se la trasladó? Las autoridades. ¿Qué autoridades? ¿Quiénes son las autoridades? ¿De qué autoridad habla? ¿Usted está hablando al señor ministro de Finanzas? Sí. Sí, señor ministro de Finanzas. Otra vez. Señor viceministro, ¿aplicaron ustedes criterios como ustedes aplicaron ustedes criterios de reducción o de combate a la pobreza para esta distribución? Sí, claro, ¿y cómo es eso? Si usted tendría que aplicar esos criterios, ¿cómo los aplicaría? Pues en temas de agua y saneamiento. ¿Pero usted qué haría? El proyecto, ¿verdad? Sobre primero agua, identifica cuáles son los municipios que tienen los niveles más altos de pobreza extrema, de pobreza. ¿Es así o no es así? Sí, un criterio de focalización, priorización, el que necesidades básicas insatisfechas. No, y la propuesta no lo tiene. Un chingo de municipios que no están categorizados como en situación de pobreza extrema o de pobreza, sino ingresos medios, con asignaciones muy altas. Es decir, no se aplicó ese criterio de pobreza. ¿Aplicaron el criterio de combate a la desnutrición, viceministro? Pues vuelvo a decir, yo en tema macro lo vi precisamente que esto no contradijera el techo global de ingresos tributarios. Es que mire, viceministro, yo tengo acá todos los municipios que tienen los niveles de desnutrición más alta en el país. Y cuando uno ve las asignaciones que hacen, de verdad da cólera, porque no es que uno se ponga triste, da cólera, porque teniendo dinero prefieren repartirlo en acuerdos corruptos entre diputados que distribuírselo a los municipios que más necesidad tienen en materia de combate a la pobreza, reducción de la pobreza o combate o reducción de la desnutrición. Aquí están, mire todos estos municipios, y cuando uno ve las asignaciones, de verdad da cólera identificar que al gobierno le valió madre. Y ojo, ¿verdad? Porque no es solo el ministro, ¿verdad? Y compañeros, ¿quién es el que tiene en el organismo ejecutivo iniciativa de ley? No es el ministro que tiene iniciativa de ley. Sus secretarios no tienen iniciativa de ley. Quien tiene la iniciativa de ley es el presidente. Y por eso es que la propuesta viene firmada por el presidente. Si el presidente, él sabe lo que nos mandó aquí al Congreso, pues. No se puede estar haciendo. Pueden quemar el fusible del ministro, pues. Pero el que tiene la iniciativa de ley del organismo ejecutivo es el presidente de la República. Así, para que lo dejemos claro, porque hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Pero cuando uno ve esto, viceministro, mira que los municipios con mayor desnutrición en el país se quedaron al margen de esta propuesta. 113 municipios les asignan solo 60 millones de quetzales y a 30 le asignan 660 millones de quetzales. ¿Por qué? Porque los criterios que preponderaron en esta asignación fueron criterios de clientelismo político, criterios de corrupción, de transacción de votos a cambio de asignaciones presupuestarias en los consejos de desarrollo, porque eso es lo que hay. Y no nos pueden decir que no. Y hay que analizar departamento por departamento, porque sí es preocupante qué es lo que sucede con esto. Señor secretario, ¿a qué se quedó? Aprovechemos. Ustedes tienen identificados los municipios con mayor pobreza en el país. ¿Es así o no? Departamento por departamento. No tenemos ese dato. Nosotros lo que hacemos es lo que los consejos comunitarios de desarrollo proponen en los criterios que ellos utilizan de pobreza, de tipo de proyectos que ellos aprueban.
Esos proyectos, no, esos criterios no van aquí en esta propuesta. Es que esos criterios salen de cada comunidad. Entonces, son, digamos, son ellos, ¿sí? Lo que aprueba el CONADUR son techos, ¿sí?, provisionales, que son llenados con los proyectos que hacen las comunidades, que pasan después a las, a los consejos municipales, de ahí al CODEDE y de ahí al CONADUR. Señor viceministro, ¿cuáles son los departamentos con mayor pobreza en el país? En general son los del altiplano occidental, estamos hablando de Solulá, las Verapaces, por ejemplo. Sí, hay por, los del altiplano occidental, por ejemplo. Usted identificó uno de ellos, ¿verdad? Que es Solulá. ¿Verdad? Pero mire, cuando uno ve Solulá, todos estos, 11 millones de quetzales para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 municipios. 11 millones de quetzales para el tercer departamento con mayores, cuarto departamento con mayores índices de pobreza. Está entre tercero y cuarto, como no se actualizan las estadísticas, ¿verdad? Porque no hay encuestas, ¿verdad? Pero entonces siempre está entre tercero, cuarto, está Alta Verapaz, está Huehuetenango, está Quiché, está Sololá, ¿verdad? Entre ellos están como los con mayores índices de pobreza. Y entonces, ¿pero cómo explicamos esto? Es que ahí... Me extraña, señor viceministro, que al final de cuentas estén tratando de justificar o adivinando dónde está la pobreza en este país. Incluso ustedes como ministerio, o mejor dicho como ejecutivo, por eso se inventaron ese su programa de mano a mano, que por cierto es un programa de la FAO, que solo le pusieron un logo bonito ahora para poderlo implementar. Pero por ejemplo Totonicapán, ustedes vienen y al municipio más pobre del departamento le dan 541 mil quetzales dentro de esta distribución, que termina siendo Santa Lucía de la Reforma, irónicamente, señor viceministro. Usted me dice que ustedes saben que en el occidente es donde más pobreza hay, pero a los municipios más pobres de cada uno de esos departamentos son a los que menos dinero se le están asignando. Por ejemplo, le puedo poner también como ejemplo el municipio de San Pablo La Laguna, en Sololá, 400 mil quetzales. Vergüenza les debería de haber dado incluso ir a firmar el pacto por la salud a ese departamento. Ojalá la gente se dé cuenta cómo le está respondiendo el Ejecutivo a ese pacto por la salud. Imagínese, señor viceministro, le están dando a Concepción 350 mil quetzales, a Panajachel 200 mil quetzales, a San Antonio Palopó 500 mil quetzales, a San José Chacayá 200 mil quetzales. Y así podríamos ir enumerando: San Marcos de la Laguna 200 mil quetzales, San Pablo Laguna 400 mil. O sea, si usted dice que su referencia es Sololá, por ejemplo, en el tema de pobreza, es al que menos le están dando. A los municipios más pobres, y también le puedo poner como ejemplo Panzós, que le dieron 541 mil quetzales. O sea, ¿realmente usted sabe el concepto de pobreza, señor viceministro? ¿Realmente en el Ejecutivo saben el concepto de pobreza? Yo creo que no lo conocen. Yo creo que se los vamos a mandar a regalar enmarcado para que el Ministerio de Finanzas lo tenga. ¿Por qué esta ampliación presupuestaria? Si usted dice que uno de sus indicadores y uno de sus finalmente criterios para la asignación es la pobreza, está mal, señor viceministro, porque igual es, le da 40 millones a Morales en Izabal y le da 300 mil quetzales, creo yo, a Limisto, Izabal. Lamentable y triste, señor viceministro, que pareciera ser que vamos a ver una nueva alianza aprobando esta ampliación presupuestaria. Diputado, me permite, precisamente a San Miguel, a Petapa se le van a dar 11.200.000 quetzales. Le van a dar a un municipio lo que le van a dar a 19 departamentos, a 19 municipios de un solo departamento, diputado. Y lo otro es, no quisiera pensar que se está discriminando en Livingston, porque se dan 541.000 quetzales y se dan 40 millones a Morales y Zara. Yo no quisiera pensar que hay discriminación, pero alerta,
vecinos y ciudadanos de Livingston, porque al parecer están siendo discriminados, está siendo discriminado el pueblo garífuna. Y hay más datos. Vean, compañeros, el total del departamento de Sololá oscila en los 11 millones aproximadamente. Morales tiene 40 millones, un municipio, sobre 11 millones del departamento de Sololá. Vemos que también algunos alcaldes o algún alcalde del partido oficial con 15 millones. O sea, un municipio superior a todo un departamento. Y en el caso, por ejemplo, siempre de Totonicapán, sigue siendo superado por Morales. Y aquí hay otro elemento más, vean, en el departamento de Guatemala, que a mí me llama la atención. El 73% de los 99 millones están en 6 municipalidades de un partido político. De un partido político que, en teoría, ha sido oposición a Semilla, pero que ahora presiento que van a votar con ellos, ¿verdad? Entonces, interesante, porque solamente en este caso. Y en Zacatepeques vemos que se beneficia a otro partido político que se están debatiendo ellos entre la mitad que sí vota y no vota. Pero aquí está la mitad de los que sí votan esta distribución. En Chimaltenango, el 55% de lo asignado está para el partido Vamos. O sea, por eso es que ahora van a votar. Ahora Vamos y Semilla van a votar juntos. Interesante. ¿Qué mandas? Ahora son... Exacto, ese es un tema muy interesante. Y creo que aquí nos va a ir marcando el análisis que hemos hecho, compañeros, la tendencia de cómo van a hacer las votaciones. Vean en Suchitepeques. Suchitepeques, las alcaldías de Vamos y de Todos son los que tienen la mayor parte. Tienen entre los dos, tienen el 71% de las asignaciones. ¿Cómo van a hacer los votos de estos diputados? Ahí es donde nos van a dar o no la razón. Pero el otro tema, y como aquí hay que ir recordándole al viceministro, o sea, ¿por qué a los COCODES, que son un foco de corrupción tradicional, donde tienen sus manos metidas diputados, alcaldes y gobernadores, que al final, que no nos digan que con unos cambiacitos de gobernadores que hicieron, ya los transparentaron, pues, porque eso no, nadie se los va a creer, ahí están todos los funcionarios de Yamatei todavía, no solo ahí, están en todos los ministerios. Pero cuando vemos también la ejecución de los consejos de desarrollo en estos departamentos que dieron grandes recursos, miren ustedes, están a 0% de ejecución. Jutiapa nos llama la atención, Jutiapa también, no sé si ya lo vieron, ¿verdad, compañeros? También, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Verdad? Una alta asignación. Pero vemos en departamentos como Chimaltenango, 0% de ejecución. ¿Verdad ustedes? Santa Rosa, 0% de ejecución. Alta Verapaz, 3% de ejecución. Izabal, que es el que hablamos, 0% de ejecución. Incluso Chiquimula, 0% de ejecución. Jutiapa, 0% de ejecución. ¿Y cuál es entonces el mérito? Aquí no hay una explicación técnica y no hay criterios técnicos, porque al final te dieron los criterios técnicos. No existen los criterios técnicos. Existen, van a ver ustedes a las 12 que le vence el plazo al señor viceministro, no están los estudios de preinversión de estos proyectos. Aquí este tema no tiene un sustento técnico, es un bolsón de corrupción que debe ser eliminado, porque esto daña toda la propuesta. Y aquí imagínense, el partido de gobierno tuvo la mejor oportunidad de haber hecho una ampliación presupuestaria donde se beneficiara los criterios de pobreza, hambre, desnutrición y otros más, los proyectos de agua y saneamiento y otros más que son muy importantes en este momento en el país y que no se hizo. Al final nos quedamos aquí con este tema, viendo que hay un criterio meramente, como decía el diputado Blanco, político, discrecional. Diputado. Sí, miren, preocupados. Cuando uno ve el tema de las asignaciones, viceministro, sobre todo cuando la CERAT, se lo decimos porque nosotros desde esta bancada
hemos visto mucho el tema del combate a la desnutrición y el combate al hambre. Y, por ejemplo, veamos los primeros 10 municipios, los que tienen más asignación. Aquí están los rangos en los que están los municipios. Estos rosados son los que tienen mayor... Pero miren, Morales y Izabal, que es el municipio con mayor asignación de todo el país, tiene una categoría de baja, bajo impacto, el tema de la desnutrición. Morales, primero. Veamos el segundo, Melchor de Mencos, que es en Petén, ¿verdad? También categoría baja. Veamos Huehuetenango. Huehuetenango, cabecera. Categoría baja. Veamos Escuintla. Escuintla, cabecera. Categoría baja. Veamos Puerto de San José, que es el que le sigue. También de Escuintla. Categoría baja. Veamos San Pedro Carchá. Carchá. San Pedro Carchá tiene categoría alta, no muy alta, porque aquí están divididos en baja, moderada, alta y muy alta. Y veamos Jalapa. Jalapa, categoría baja. Amatitlán, baja. Fraijanes, baja. El único de los 10 que tiene categoría muy alta es Concepción Tutuapa en San Marcos. O sea, el criterio de combate a la desnutrición les valió. O sea, no está presente por ningún lado en la propuesta. En algunos casos coincide, porque no es que coincida que hay la preocupación por combatir el hambre. Coincide que hay un alcalde al que quiere beneficiar un diputado acá. Al final de cuentas, cuando uno identifica, viceministro, esta distribución, uno ve que la distribución acá, todos los que están en verde, son los municipios que tienen un diputado padrino. Así es, los que están en rosado son los que no tienen, que nadie se acordó de ellos. Todos los verdecitos son los que tienen padrinos. Algún diputado apadrinó que le pusiera una cantidad ahí. Y los rosados son los que no tienen padrinos, ¿verdad? Sí, pero en Guatemala tiene el 73% de los recursos tiene padrino. Así es, y el valor, y hay que decirlo así, el pacto de corruptos, ¿no? Versión 2.0. No sé cómo va a ser ahora, ¿verdad? Pero no se vale, pues. Miren, yo sé que miren Sololá. ¿Qué no tiene padrinos, pues? ¿Ah? Y claro, ahí los gorditos esos quisieron averías, pero no es por ellos. Aquí el criterio es técnico. Es necesario. ¿Verdad? Vamos a donde hay pobreza, ahí vamos a invertir. Vamos donde hay desnutrición, ahí vamos a invertir. Vamos donde hay subdesarrollo, ahí vamos a invertir. Vamos donde hay necesidad, ahí vamos a invertir. Donde se necesita seguridad, educación, salud. Esos son los criterios que debemos de utilizar para la inversión. Pero eso no está aquí. ¿Cómo me explica eso, viceministro? Bueno, usted ya dijo que no conoció nada, ¿no? Y ustedes saben, ustedes participaron de estudios cuando estaban en sociedad civil, en temas relacionados al tema de inversión social, lo importante que es la inversión social dirigida, y teniendo ahora la posibilidad de estar en un puesto en el que se deciden los destinos de los recursos, no hacemos nada. Y lo que es peor, permitimos que se siga haciendo lo que criticábamos que se hacía con anterioridad.
Es una reflexión personal para ustedes. ¿Hay una comisión técnica en finanzas? Sí, la comisión técnica. ¿Quiénes la conforman? Pública. El Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, y esas direcciones, y está la Secretaría General de Planificación, y como invitados tenemos, por ejemplo, el Banco de Guatemala, y también está la Superintendencia de Administración Tributaria como miembro. ¿Tiene usted las actas de esa comisión con relación a la ampliación presupuestaria? Tenemos actas y están publicadas en el sitio específico. ¿Actas específicas con relación a esta ampliación? ¿Aprobaron la ampliación? De acuerdo con la legislación, la ampliación no debe, bueno, ni con el espíritu de la comisión, ni con temas de ampliación presupuestaria. Eso solo sucede cuando, y está explícito incluso en la ley de la Superintendencia. O sea, no tendrían que opinar, pero como me dijo usted que había actas. Sí, en donde se está conociendo los techos de ingresos tributarios que se pueden alcanzar para 2024 y la posibilidad de hasta dónde puede llegar la ampliación. Ese es el acta. O sea, tampoco tiene el listado geográfico. Pero aquí hay algo muy importante, señor viceministro. Bueno, aparte de la crítica, como decía el diputado, relacionado con que Huevo y Cabecera tiene más presupuesto que el Progreso junto, que Sololá junto. Que más presupuesto que Zacapa, esos tres departamentos. Sí, revisen su cuestión, y Zacapa está en el corredor seco, señor viceministro, por si no lo sabía. Igual mejor lo vamos a citar, que vamos a hacer un recorrido para que van a conocer la pobreza realmente. A veces estar mucho en oficina afecta. Entonces, y tiene el mismo presupuesto que tiene Baja Verapaz, que tiene 30 millones, todo el departamento de Baja Verapaz tiene en este sentido. Y el tema de Morales, que 40 millones, dos municipios que llaman altamente la atención, y que seguramente ahí lo vamos a ver reflejado en los votos. Baja Verapaz, en Baja Verapaz Morales tiene 40, Baja Verapaz tiene 30. El Progreso tiene 24 millones, Morales tiene 40. Chimaltenango tiene 40 millones, Morales tiene 40 millones. Zacatepeques tiene 34 millones, Morales tiene 40. Santa Rosa tiene 43 millones. Morales tiene 40. Sololá tiene 11 millones, Morales tiene 40. Totonicapán en su conjunto tiene 39 millones, Morales tiene 40. Zacapa tiene 20 millones, Morales tiene 20 millones. Directora técnica del presupuesto, ¿a qué se debe esto? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 departamentos tengan menor presupuesto que un municipio en específico de Izabal. Le digo porque usted firmó un dictamen donde le da validez a todo esto. Por eso le pregunto, porque usted tiene un dictamen que le dio validez a todo esto que estamos hablando ahorita. La validez del presupuesto, como ya les indiqué, es de las asignaciones presupuestarias, no la distribución en este sentido. Porque, por ejemplo, en este caso, en el departamento de Guatemala, que pueden haber criterios de niños desnutridos, que ya hay, por ejemplo, en Villacanales y Misco hay identificados niños con desnutrición, y que también tienen poblaciones sumamente grandes, porque en el caso de Misco tiene 541 mil quetzales, y en el caso de Fraijanes, que si bien tiene sus necesidades, pero es un área dividida en una gran parte muy urbana, de condominios, etcétera, tiene 23 millones de quetzales. Señor viceministro. Reiterando otra vez que yo lo único, bueno, no lo veo, sino toda la parte del Viceministerio de Administración Financiera recibe los insumos para ver la parte presupuestaria. ¿Por qué, señor viceministro, en el departamento de Guatemala, 6 municipios con alcaldes del partido Valor tienen las asignaciones más grandes que abarcan casi el 75% de lo asignado en el departamento? ¿Cuál es el criterio técnico? Pues yo vuelvo a decir, yo recibí el agregado inicialmente y luego ver el cuadro para que no se escapara de
la asignación de los 14.000. Viceministra Joachim, ¿usted puede tal vez ayudar al viceministro? ¿Tiene usted alguna idea de eso? Gracias por la... ya el vice ya topó, usted ya parece rocola, pero que repite la misma rola todo el tiempo, ¿va usted? Gracias por la pregunta. En el área que yo gestiono no vemos esas especificaciones técnicas. Me dispenso de dar respuesta a esa pregunta. ¿Y quién nos puede dar en el ministerio esa respuesta? ¿Quién creen ustedes que puede ser? Viceministro, ¿quién nos puede dar? ¿Quién es el que tiene esa información en el Ministerio de Finanzas? Pues reitero, yo... No, ¿quién la tiene? Yo, el cassette tiene nombre, eso ya me lo sé. Queremos saber quién, nombre, apellido y cargo de quién puede dar respuesta a estas preguntas que se le han estado haciendo a usted. Nombre, apellido y cargo. Ignoro el nombre, el apellido y el cargo. ¿Cómo lo va a ignorar usted? Nombre, viceministro. De verdad, mire, seamos serios. Señor viceministro, seamos serios. Nosotros hoy citamos para una discusión técnica al ministro. El ministro pone un tuit, o será que el ministro solo por tuit quiere comunicarse. Que sea serio, que venga aquí a explicarnos, porque ustedes no traen ninguna respuesta. ¿O ustedes se están burlando de nosotros o están ocultando un bolsón de corrupción en esta ampliación presupuestaria? Y miren en lo que están cayendo, en lo que criticó el partido de gobierno toda la vida. Entonces seamos serios. Mire, de veras, hemos sido muy consecuentes, aquí se les ha tratado bien, aquí queremos respuestas técnicas, les estamos haciendo preguntas técnicas del análisis que hemos hecho de la distribución, y todo nos lleva a una sola persona, a un solo funcionario, a un solo despacho, que es el despacho del ministro de Finanzas, y nadie nos dice de dónde salieron esos proyectos, y nadie nos dice por qué están justamente estos proyectos identificados con algunos partidos políticos, y nadie nos dice de ustedes cuáles son los criterios técnicos. Este ministerio ha sido por excelencia un ministerio técnico, pero hoy ustedes están siendo más políticos que los politiqueros más bajos de este país, porque no nos están dando respuestas y nos están evadiendo. Seamos serios, y yo quiero y exijo respuestas. Quiero y exijo respuestas, porque después quieren nuestro voto en el pleno. Y cuando uno no se los da porque no dan respuestas técnicas ni transparentes, te echan a todos tu net center encima. Y ya lo sabemos, ya lo identificamos, ya lo conocemos. Pero aquí en esta bancada se viene a discutir seriamente y técnicamente. Señores funcionarios, respóndanos las preguntas. Y usted, señor viceministro, con todo respeto se lo estoy diciendo, pero enérgico. Usted trae un solo cassette y solo la play a la misma canción. Y esa canción no es con la que vamos a bailar. Esa canción no es con la que se baila aquí. Aquí se baila con la canción de transparencia y con la canción de respuestas técnicas, no con la canción politiquera. A mí me preocupa, señor viceministro, es su posición. Primero porque lo manda a usted, y si usted no tiene la información, si usted lo único que fue consolidar la información, y aquí la directora técnica de presupuesto emite un dictamen donde tampoco estuvo en la discusión, tampoco estuvo en todo el proceso de discusión, pero sin embargo emite un dictamen técnico para validar muchos de los datos que están incorporados en esta iniciativa de ampliación presupuestaria. Esta es la preocupación real del señor viceministro. ¿Sabe qué es lo otro que preocupa? Pero eso ya es un criterio personal. Porque dos iniciativas ha presentado el Ejecutivo durante todo su periodo. Una la vinieron a presentar con bombos y platillos y todo, y salieron huyendo muchos diputados y diputadas. Y ahora que sí hay money de por medio, ahora que sí hay un tema de plata discutiéndose, ahora que sí hay pistillo, ahora mejor si presentamos la iniciativa calladita a la boca. Presentémosla un día entre semana, 4 de la tarde, que nadie se dé cuenta, y ni siquiera dieron conferencia ni nada. Pero ahora, aquellos que salieron huyendo en la primera
iniciativa de ley donde el señor ministro, y me sorprende también porque ahí yo tengo algunos TikToks del señor ministro donde dice, fuera, fuera no sé qué. Y ahora que hay que venir a presentar criterios técnicos para validar una iniciativa, no aparece. Están traicionando al pueblo de Guatemala. Ojalá el pueblo de Guatemala se dé cuenta cómo están jugando con la dignidad. Ah, que a veces 107 votos. Y nos tiraron a muchos del Net Center a pesar que estuvimos ahí. Ah, pero ahora que sí hay pisto de por medio, ahora aparecen los de Valor, aparecen los de Vamos, aparecen no sé quién. Y seguramente ahí, el día que se apruebe esta ampliación presupuestaria, si están ahí, más de 107 votos seguramente, porque ya han estado haciendo ese tipo de negociaciones. Eso es lo que preocupa, eso es lo que finalmente parece contradictorio, señor viceministro, y que los manden a ustedes a defender algo que pareciera ser que se hizo en otra instancia, que no fue ni siquiera en el Ministerio de Finanzas. A ustedes los mandan a defender una propuesta que ni siquiera la pusieron a discusión en el gabinete. No, solo fueron a hacer la presentación. Mejor que díganle al señor ministro que delegue a quien armó la iniciativa de ley. Tal vez así pueden explicar técnicamente los criterios que aquí están contenidos. Que pareciera ser que sí, ojalá no, se conviertan en bolsones de corrupción muchos de los que están acá, por los datos que están incluidos acá. Están traicionando a la población guatemalteca, señor viceministro. Llévele ese mensaje al señor ministro. Están traicionando a la población guatemalteca, dejando fuera criterios de pobreza, criterios de vulnerabilidad y tomando otro tipo de criterios y otro tipo de caminos. Pareciera ser que el único puente que van a construir en este caso va a ser un puente entre aquellos que criticaron y el Ejecutivo. Y vea usted, vean señores funcionarios, ¿por qué les digo que nosotros sí queremos tomar este tema con seriedad? Aquí está el tuit de la discordia, del enojo del señor ministro de Finanzas. Y el tuit era sencillo. Yo le copio el comunicado de prensa del ICEFI, de sus, donde él trabajó, donde él era jefe también. Y dice, el ICEFI, la institución donde trabajó Jonathan Menco, se lo etiquetó a él, recomienda eliminar de la ampliación presupuestaria los recursos extraordinarios en los consejos de desarrollo, señalados de, no lo digo yo, lo dijo el comunicado, baja ejecución, corrupción, obras sin terminar y otros más. La bancada Voz lo señaló desde el principio. Ese era el tuit. Primero, ¿qué mentiras está diciendo? Ninguna. Segundo, ¿qué ofensas está haciendo? Ninguna. ¿Él trabajó ahí o no trabajó ahí? Sí trabajó ahí. Entonces, y se está diciendo por qué motivo. Entonces, el ministro viene y contesta y hace coléricamente y hace incluso señalamientos de tipo político. Pues que venga aquí a decírnoslo. Si atrás de un tuit, ahí atrás de un teléfono, cualquiera lo hace. Pero no vino. Y hoy, y después de eso, le contesto. Ministro, entonces ahí sí ya fue un poco más claro, ¿verdad? Ministro Mencos, el ICEFI está señalando tu propuesta de ser corrupta y antitécnica. No se enoje, ministro, y explique por qué asignaciones más grandes en Morales y Pala y Huevo de Cabecera, huele raro, y al pueblo de Totonicapán, que defendió la democracia, esas asignaciones son mínimas. Eso se le responde al ministro. Y le termino. El ICEFI, le reitero, el ICEFI le dice, ministro, consejos de desarrollo corrupto, baja ejecución, la fuente de financiamiento a tu propuesta de 1.565 millones de extraordinarios no es la correcta. Si usted, ministro, si usted quiere, podemos debatirlo de forma técnica y pública. Y por eso es que lo citamos aquí. Y no vino. Y los manda a ustedes y ninguno de ustedes sabe qué pasó. Esta es la razón. Discutámoslo técnicamente. Yo solo le tomé la palabra al ministro. Hagámoslo técnicamente. Miren, señores, este presupuesto pudo haber sido un presupuesto bien utilizado, pero ya es un presupuesto manchado. Ya tiene un bolsón de señalamientos, un bolsón de corrupción. Este presupuesto no lleva el combate a la pobreza, no lleva el combate al hambre y no lleva el combate a la desnutrición. Este presupuesto no tiene condiciones técnicas, porque aquí ninguno de los funcionarios presentes nos ha sabido decir una razón técnica para la asignación de los mismos. Este presupuesto huele
a compadrazgo y amaño político. Y nosotros fuimos a una reunión que nos convocó el señor ministro de Finanzas en el Ministerio de Finanzas, a una. Y le dijimos, y lo reitero, él sale y nos dice que están terminando una ampliación y que quieren nuestro apoyo. Nosotros vamos a ser muy claros, ministro. Si lleva un bolsón de corrupción, no podemos apoyarlo. Si le van a pagar a empresas del gobierno anterior señaladas de corrupción, no podemos apoyarlo. Si es un presupuesto en el cual se vaya a hacer por algún tipo de artimaña política o de corrupción, no podemos apoyar. Si no lleva apoyo al hambre y la desnutrición y un criterio técnico, no podemos apoyar. Y además, ministro, para decirte si lo vamos a apoyar o no, queremos conocerlo. Nadie nos lo ha puesto a la vista. Es más, llegó el día de la presentación y todavía ahí tuvimos otra plática clara. Nosotros, ninguno conocía el presupuesto hasta que del Congreso se nos envió la estructura. Y fuimos claros, señor ministro, nosotros sí leemos el presupuesto, sí leemos una ampliación presupuestaria como esta. Al final, ¿qué es lo que salió con todo esto? Lo que hoy hemos presentado. Eso es lo que queremos. Y como el ministro dijo, que son ellos de vocación democrática, nosotros queremos la vocación democrática del ministro y que se venga a sentar aquí. El miércoles iba a ir a la Comisión de Finanzas, porque ahí hay con quienes otros articuló. Ahí sí se siente él en un ambiente ad hoc, con la mayoría o con algunos, o con quien dirige esa instancia. Pero aquí sabe él muy bien que va a encontrar una discusión de carácter y orden técnico. Compañeros. Sí, vean. 11:45, viceministro. Ya lo mandaron. Bien. Ya identificamos que no hubieron criterios técnicos. Criterios para combatir la pobreza no lo lleva. Criterios para combatir la desnutrición no lo lleva. Criterios para combatir la inseguridad no lo lleva. Criterios para fortalecer la educación, la salud, no lo lleva. Pero además la distribución lacera y golpea por lo burda, por lo chusca que es, porque además está concentrada en municipios donde diputados tienen el control de la alcaldía. Ese es el criterio básico para estar en este listado. Miren, de Alta Verapaz, de 96 millones que le dan Alta Verapaz, uno podría decir, bueno, 96 millones es el, creo que es el cuarto con mayor asignación, pero dos municipios concentran el 42% de la asignación del municipio, cuando el municipio tiene 17, el departamento tiene 17 municipios. Baja Verapaz, un municipio concentra el 40% de la asignación al departamento, un municipio de 8 municipios. En el caso de Chiquimula, un municipio concentra el 40% de la asignación al departamento. Un municipio de 11 municipios. En el caso de Escuintla, 4 municipios de 14 municipios concentran el 80% de la asignación para el departamento. ¿Qué pasa con los otros 10 municipios? En el caso de Guatemala, 4 municipios concentran el 71%. Y los 4 de valor, claro, que van a ver ahí, sí que se rasgan las vestiduras y que sí que no, hasta van a interpelar al ministro de Gobernación y aquí todos felices. Y Huehuetenango, de 33 municipios, Huehuetenango, 4 concentran 78 millones de quetzales de los 197.
estamos hablando de más del 40%, como el 43-44%. ¿Qué pasa con los otros 29 municipios? En el caso de Izabal, dos municipios concentran, de los 76 que tienen, concentran 61 millones. Dos municipios. De cinco municipios. De cinco. En el caso de Jutiapa, dos municipios, ¿no?, concentran 30 millones de quetzales, de 17 municipios que tiene el departamento. En el caso de Petén, de los 91 millones que lleva, uno concentra 34 millones de quetzales. ¿Qué pasa con el resto de municipios? De así, uno se va en Quiché. Oigan esto, de 135 millones que tiene Quiché, cuatro municipios concentran 76 millones de quetzales, es decir, más del 50%. ¿Qué pasa con los otros 17 municipios del departamento de Quiché? En el caso de Retaúleu, tres municipios de 61 millones que tiene el departamento, tres municipios concentran 52 millones, es decir, casi el 70% del... ¿Qué pasa con el resto de municipios? En el caso de San Marcos, que es otro que es un departamento de los más grandotes, 30 municipios. Y resulta que cuatro municipios de la asignación de 176 concentran 72 millones, es decir, como el 40%. Cuatro. ¿Qué pasa con los otros 26 municipios? Es decir, no hay criterios. Y básicamente lo que sucedió, compañeros, es que cada partidito hizo su listadito. Mira, aquí quiero que coloques mis 10 millones, porque 10 millones les están dando para que coloquen obra en cada municipio. 10 10 para cada diputado que vote en el pleno, 10 para cada uno que firme el dictamen en la Comisión de Finanzas, 10 para jefes y subjefes de bloque, y estamos viendo a ver si la Junta Directiva también está montada en el trueque, ¿verdad? Lo veremos en los próximos días, ¿verdad? Esto todo se sabe aquí en el Congreso. Pero, y esto que solo estamos viendo una de las partes, uno de los votos, quizás el que más lacera por la oportunidad que se pierde. Nosotros emplazamos al ministro y al gobierno de verdad, ¿verdad?, que nos aclaren y que debatamos públicamente esto. Debatámoslo, pues. ¿Cuál es el miedo? Debatámoslo, discutámoslo, se pueden redefinir los destinos. Nosotros creemos que hay que invertirle al combate a la desnutrición, al combate a la pobreza, invertirle a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de los guatemaltecos, pero no a la corrupción, ¿verdad? Entonces, sí vemos esto con mucha pena. Creo que hay que ir viendo los otros bolsones, pero no sé si en esta o en otra. Sí, yo creo que no nos va a dar tiempo en esta, pero sí quiero hacer sumar a lo que decía el diputado Blanco algunas otras preocupaciones de orden y de carácter técnico que queríamos discutir con el ministro Mencos. Vean ustedes, dentro de las asignaciones se dan también al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 407 millones. Un ministerio que aquí lo trajimos nosotros y que, por cierto, el ministro nunca viene, siempre manda a la viceministra, con una distribución de alimentos errática. Vimos nosotros, y aquí los compañeros visitaron las bodegas de Indeca llenas de alimentos y la gente muriéndose de hambre. No hay un criterio de asistencia técnica al pequeño y mediano agricultor. El pequeño y mediano agricultor, hoy sus cosechas fueron prácticamente perdidas. Viene la época de lluvia intensa y tampoco hay una atención al pequeño agricultor.
Al Ministerio de Comunicaciones le asignan 970 millones. Nosotros fuimos claros en decir e identificar que si eso incluía pago a las empresas corruptas, y hoy que estamos viendo, compañeros, el ministro, el nuevo ministro de Comunicaciones, pactó con la empresa CEPCO de los pasos a desnivel. Cuando el ministro incluso hizo una consulta a esta bancada, se le dijo, eso, ministro, hay que actuar con base a la ley. Y esas, ahí esos contratos fueron incumplidos. Y ahí está, ya acordaron. Tenemos el tema de la carretera también a Puerto Quetzal, en la cual ya el ministro Bencos ya firmó en términos ilegales. Y luego también decirles a ustedes que vemos asignaciones a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, al Comité Olímpico, dos grupos ahí corruptos peleándose y haciendo averías con el deporte. Para nadie es un secreto ver a los dos grupos de estos que se recetan grandes viajes, grandes viáticos, y nuestros atletas, bien gracias, bien jodidos en la representación que tienen que hacer. Pero también aquí hay otras preguntas que hay que hacerle, porque hablan de unas modalidades de pago que podrán realizarse en forma de anticipos y convenir a los intereses del país, y podría anticiparse hasta el total del convenio firmado. Es decir, van a aprobar hasta el 100% en algunos casos. Queremos saber en cuáles, si es amplio, si es un OPS, para quiénes, si aplica la infraestructura, si no aplica la infraestructura. Y son temas que tampoco nos han sabido responder. Se crea, y vean ustedes, el CHN, esta bancada señaló y sacó a luz el fraude y el robo del seguro escolar por más de 500 millones de quetzales, 600, creo que llegaba ese monto, si no es que hasta más. Y lo que hacen ahora es darle 500 millones para un fondo de vivienda. ¿Qué tipo de vivienda? ¿Cuál es el criterio? Volvemos al tema. ¿Cuál es el criterio técnico? ¿A quiénes se les va a dar esa vivienda? ¿Bajo qué factores? Porque FOPAVI ha demostrado ser una instancia incapaz de resolver el problema de vivienda, y más bien ha sido de robo y saqueo de los recursos para la vivienda. ¿Cómo va a ser esto en el CHN? ¿Qué nos garantiza que es un tema distinto? Y vean ustedes, en el artículo 10 dice un fondo para emergencias graves. Este fondo, compañeros, si no mal estoy, andará por los 600 millones de quetzales. ¿Cuáles son esas emergencias graves? ¿Qué discrecionalidad tienen esos recursos? Al final, si no hay una explicación técnica de esto, y caemos al último punto, que son los consejos de desarrollo, que es lo que más apesta, que es lo que más huele feo dentro de este presupuesto. Estos son algunos temas, y vean, a la nadie le dan 90 millones de quetzales. Si la nadie es la que está involucrada en esa ilegalidad en la carretera de Puerto Quetzal. Y eso todos lo saben. ¿Y por qué se está entonces en estos casos beneficiando a esos grupos? ¿Y saben qué es lo peor? Que no ha habido una muestra ni del Ministerio de Comunicaciones, ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Desarrollo, ni en FOPAVI, ni en la UCI, ni en ninguna, de combate a la corrupción. Porque los casos que debió haber señalado, al menos la exministra, todavía al menos echó un par de denuncias, aunque sea rascuache. Pero el ministro actual más bien va a pactar con los que deberían tener denuncia. Ya pactó, ya les está pagando. ¿Cómo podemos apoyar un presupuesto así? Tanto que criticó el mismo presidente y la misma bancada Semilla al gobierno de Yamatei. ¿Y hoy qué está haciendo? Pagándole. Y es más, vayan a ver las instituciones, llena de toda la gente del gobierno anterior. Entonces, son lo mismo. Entonces, son la misma cosa. ¿Qué hemos cambiado? Nada. Diputados. Sí, vean. Mire, viceministro, uno es, no solo el presupuesto está contaminado, lleva varios bolsones de corrupción, sino que además piensa que aquí somos ingenuos o nos quieren meter goles, innecesariamente. Dígale al ministro y al gobierno que nosotros ese artículo 4 no se los vamos a topar. Porque el artículo 4 de la ley es el que le va a dar la potestad al ministerio después de hacer todas las readecuaciones presupuestarias que se les dé la gana. Es decir,
Es evidente que el ministerio y el gobierno lo que van es por un presupuesto de 130 mil millones al menos por los próximos 4 años. Y que este artículo les facultaría a ellos hacer todas las transferencias y las modificaciones. Por eso es que incluso algunas asignaciones irresponsablemente las hacen a sabiendas que incluso los ministerios no las van a poder ejecutar. ¿No será que ese es el pero después las van a trasladar? Va a dar vuelta a sus diputados. Este primer lugar, ¿verdad? Luego, el artículo 11, el reordenamiento de los aportes extraordinarios. Al final, la propuesta no es de 14.451, la propuesta viene siendo como de 16.700 millones, porque aquí se están readecuando otros 2.327 millones de quetzales de los extraordinarios del año pasado, ¿verdad? Por ejemplo, los 870 millones que se le trasladaron al TCE, hoy ya no los va a utilizar, pero es este hecho que hay que usarlo y que nos puede servir. Es decir, hay una serie de temas acá que hay que discutir. Nos llaman la atención algunos recortes que hay, pero creo yo que habrá que discutirlo con el ministro. Si viene. Bueno, si no viene, aquí lo va a buscar, ¿verdad? Y que nos dé explicaciones de qué es lo que. Ya con la Comisión de Finanzas deberíamos. Pero ahí se va a trincherar con su mano. No tiene su grupo. Todos estos van a ir a defender esto. ¿Por qué crees que en la sesión en la que se le dio la propuesta todos calladitos? Nadie dijo nada. Que calla otorga. Sí, bueno, yo con varias preocupaciones también dentro de todo este tipo de situaciones. Creo que sí hay que salir mucho más al país por parte de los funcionarios del Ejecutivo. Están desconociendo la realidad del país. Lo que están teniendo con salud me parece que realmente debe de revisarse y debe discutirse. Le están dando una ampliación sin atender realmente la crisis en salud que hay actualmente y que se las hemos hecho ver desde febrero, y que lo que nos van a obligar es al presentar la debida ejecutoria de un amparo que ya tenemos y donde el ministro de Finanzas es autoridad recurrida también. Entonces aquí en este caso el señor ministro va a tener que buscar los recursos que sean necesarios para este tipo de situaciones. Eso va a tener que terminar el viceministro. Entonces, preocupa que finalmente no hayan criterios técnicos. Pareciera ser que el Ministerio de Finanzas ya tiene sus votos aquí asegurados y por eso ya les importa poco el tema de la discusión que haya que dar en el marco de esto. Ojalá la ciudadanía y la población guatemalteca. ¿Y sabe qué es lo más terrible en este caso? Y ahí la gente que ha estado en los territorios, mucha gente votó por una opción diferente porque ya estaba cansado de esas estructuras corruptas que dominaban los departamentos y cada uno de los distritos, que hoy básicamente el mismo Ejecutivo las está resucitando, las va a financiar para que vuelvan a ese ciclo de corrupción y de cooptación de la institucionalidad y de cada uno de los departamentos. Qué gran decepción va a llevar la gente cuando vea que votó por una alternativa diferente, porque ya no quería saber nada de esos partidos que tanto daño le ha hecho al país y que hoy les están dando más de 1.600 millones de quetzales para revivirlas, para seguirlas enquistando. Entonces, ¿dónde quedó la voluntad de la población guatemalteca? Ojalá el Ministerio de Finanzas rectifique en este sentido, porque además el ministro, además de ser ministro, es diputado al Congreso de la República. Lo que tiene ahorita es un permiso para estar ejerciendo el Ministerio de Finanzas Públicas. Pero varios temas que quedan aquí pendientes. El tema, la presidencia dijo que iba a ser una presidencia austera en este sentido, iba a gastar lo mínimo en este caso, y ahora están pidiendo 12 millones de quetzales más en este caso, y entre muchas otras cosas, igual que los recursos que le quieren dar al Mides hoy por hoy. Entonces, esperaríamos poder citar ya al ministro. Y la última pregunta, señor viceministro, porque espero que esa sí la sepa. ¿Qué opinan ustedes o cuál es el posicionamiento del Ministerio de Finanzas relacionado con el comunicado del ICEFI? Como hay varios aspectos. ¿Pero y de qué estamos hablando? El comunicado relacionado con la ampliación presupuestaria, con el tema de los consejos departamentales de desarrollo. ¿Cuál es la posición del ministerio?
Yo no tengo ninguna posición institucional del ministerio, habría que girar eso a la comunicación. ¿Y suya? La mía en particular, creo que, y lo he dicho en otros espacios, no por lo que se había venido haciendo en términos de corrupción, habría que negar las posibilidades de desarrollo de los territorios porque los hemos encontrado. O sea, ya son limpios y puros los consejos de desarrollo para usted. Pues habría que, si no, el tema, bueno, esa es una visión particular mía. Por eso, si ya son limpios, sí, según usted. Si las cosas vinieran y presupusiéramos. Usted da fe que ya son honrados y correctos los consejos de desarrollo. Bueno, que presuponemos que todo va a seguir igual, entonces no hay que darle hay a que nadie ni a nada. Entonces, lo que hay que es trabajar en la construcción de la democracia. Ni siquiera los gobernadores se han podido elegir bien. Pero ese es mi posicionamiento. Bueno, miren, señores, para diputado Blanco, antes de cerrar. Sí, viceministro, esto que nos mandó no es lo que le requerimos, ¿verdad? Básicamente esto es lo que nos mandó, es una base de datos vieja que tienen ahí con una serie de proyectos y de cada vez que pueden quieren rescatar algunas cuestiones. ¿Visto por qué? Porque hay muchos consejos de desarrollo que no tienen capacidad de ejecutar y entonces lo que buscan es, mira, este tiene el NIP, este tiene... sí, entonces metámoslo aquí. Eso no es, esto no es... Esto se tenía que haber, si la idea era combatir la pobreza, la idea era descentralizar a través de los consejos de desarrollo, se hubiera hecho un ejercicio, invitar a los consejos de desarrollo, discutir con cada uno, identificar las prioridades y hacer una distribución equitativa, que no se hizo, ¿verdad? Es decir, el viceministro cumplió con el requerimiento. Les recuerdo, viceministro, que en la juramentación se les dice... juran por su honor de ciudadanos y funcionarios responder con la verdad y proporcionar la información que les sea requerida por los diputados presentes en esta citación. Usted incumplió, viceministro, no es así, pues, no tenían, y es mejor dar un paso atrás, reconocer que la zurraron ahí, ¿no? Porque así es, o al menos nosotros sí lo vamos a mantener. Los otros, de los 127 diputados que habíamos en la reunión esta, solo tres nos expresamos, una a favor y dos que dijimos no estábamos de acuerdo. Claro, unos porque quieren atrancar el Congreso y otros, en el caso nuestro, porque realmente no compartimos esto. Díganle al ministro que hay que discutir técnicamente esta propuesta y a ver que la venga a defender. Para cerrar la reunión, señores funcionarios, nosotros le dijimos en una oportunidad al señor presidente de la República que cuando las cosas fueran hechas de manera correcta iba a tener el apoyo de esta bancada. Y siendo consecuentes con nuestros principios y la orientación de la bancada, en esta oportunidad nosotros vemos un desacierto grande por parte del Ejecutivo. Desde el momento en que se permite tener un bolsón señalado de corrupción, que no hay ningún criterio técnico, y que se está pagando y dándole recursos incluso a muchas empresas señaladas de corrupción del gobierno anterior. No podemos ser parte nosotros de eso. Esperábamos un cambio, esperábamos una postura distinta, y nosotros simple y sencillamente tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que queremos para el país. Y en ese sentido trasladen el mensaje al señor ministro, que hoy estaba él citado para discutirlo técnicamente. No asistió. Lo vamos a seguir citando hasta que él venga con nosotros a discutirlo. Tiene que venir a explicarnos. Y que evalúe. De repente nos da una sorpresa y de repente quitan todos los extraordinarios y se van a enviar para combate a la pobreza, desnutrición, hambre, y para nuestros pueblos indígenas, para las mujeres indígenas de nuestro país. Y creo que ahí puede cambiar nuestra postura. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos.